Pedro Omar Flores. ¿Busque algo? Puedes cambiar el mundo. Cuidar los pajaritos y otros animales. También hay los pajaritos. No encerrar animales. No encerrar animales. Con un pajarito. El planeta nos necesita. Cuidémoslo. Cuidemos de nuestros árboles. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también. Si reciclamos, podemos vivir en un mundo sano. Sí, lo dibujaron. Y eso está mal. Pobre árbol, lo dibujaron. Bueno, miren, este tiene una hoja, si la ven, una hoja que parece la hoja que tiene la bandera de Canadá, su país. Una semilla puede convertirse en un árbol futuro. Miren, aquí está. Tirar la basura en los tachos correspondientes. Lo ponemos en una germinadora, que se puede aprender a hacer una germinadora. Les va a salir una plantita de jacarandá. ¡Wow! Esto lo pueden llevar para hacer después con una germinadora, muy fácil. Y esta es la época que se puede germinar. A ver. Un lugar limpio donde no haya basura. Seamos cuidadosos con el agua. ¿Qué hay que hacer para que no pierda agua? Tapar acá. Y ahí hay que arreglarlo. Y porque no se puede estar tomando agua. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos! Está roto. Hay que llamar al plomero. Hay que llamar al plomero para que arregle. Para que no se desperdicie. Esto lo hace el árbol para defenderse de los ataques de algunos animales, para que no se lo coman. Se protege a sí mismo. Guarda porque pincha, ¿eh? Para que los animales no lo lastimen. Lo usa como defensa. Como la jirafa. Claro, para que no se lo coma. También lo usa también. Como algunos dinosaurios hacen algo y ahí se lo pican y lo matan. Claro, pero este no es de la época de los dinosaurios. Este es un árbol más contemporáneo. De la época de los humanos. De la época de los humanos. De verdad, el agua es importante, la tenemos que cuidar.